A pesar de la actualidad en eliminatorias, Ecuador y Bolivia tienen figuras a su haber. Sin duda alguna, en Ecuador la figura excluyente es Antonio Valencia, aunque en esta ocasión destacaremos a su goleador y a uno de sus líderes en defensa. En un lado habrá un mano a mano entre Jefferson Montero y el defensor boliviano Ronald Raldes. Montero, una de las figuras actuales de la Liga Mexicana con el Monarcas Morelia, es el hombre llamado a abrir la defensa boliviana. Tasado en 3.5 millones de dólares, con 23 años de edad, Montero suma 21 presencias en la selección ecuatoriana, veces en las que ha marcado un total de 3 goles. Pero si de experiencia se trata, hay que hablar de Ronald Raldes, el hombre que marcará a Montero. Con toda una carrera en países como Argentina, México y Medio Oriente, con 31 años de edad, Raldes ha llegado a jugar 63 veces con la camiseta boliviana y sin duda es uno de los jugadores de mayor calidad en el equipo de Azcargorta. Pero Bolivia también tiene su referente en ataque. Se trata de Marcelo Moreno Martins, nacido en Santa Cruz, pero de madre brasileña. Este talento que hoy luce la camiseta del gremio de Porto Alegre y evaluado en 3.5 millones de dólares, será el piloto de ataque boliviano, que se la verá con un referente ecuatoriano. Su potencia y definición le han permitido anotar 2 goles en el vigente proceso eliminatorio, aunque en total, a sus 25 años, ya contabiliza 10 goles como internacional boliviano en 34 apariciones. En defensa por Ecuador, para contrarrestar la potencia de Moreno, estará Jairo Campos, figura actual de Barcelona y ex internacional en el Atlético Mineiro de Brasil. Opacado por viejos líderes en defensa tricolor, a los 28 años y tasado en 2.5 millones de dólares, Campos recién suma 17 partidos con la selección, aunque es todo un líder en la tricolor, con un panorama internacional de clubes para la próxima temporada. ¿Quién ganará este duelo? Esperamos y confiamos en 3 nuevos puntos para la selección nacional.